I had the honor of meeting Mr. Grace Carpenter. It was a real honor, and all I can say is that there's a sincerity to what Mr. Gray's work. This word is a very difficult term nowadays to imply to apply to anybody, and there is somehow, you know, I suggested a definition for the authentic, which is it's never a being, but it's always a becoming. And here's a work that doesn't mimic, it doesn't knock off, it doesn't copy. It is something that is in the process always of becoming. And so it's a very difficult balance to achieve this kind of work, because often it can just lapse into the false and the Disneyland and all of that other kind of artifice and nonsense. And so when you see something like his work, it just sort of gives you hope again that it is possible, even if it's just on a small scale. So I didn't really know about his work until I just learned about it yesterday and then today, and I'm just deeply touched by it, and I think it's worthy of all kinds of recognition. It gives especially students hope that it can be done in a sincere way without becoming just this kind of artifice and decoration and ornament and artificial nonsense. So thank you. Mr. Gray, thank you for the beautiful presentation and the beautiful work that you've left for us. For the students in the room and for the architects in the room, can you tell us a little bit more about your working process? Do you do drawings that are extensive? Do you work on the site directly with the craftsmen? Do you have a conception of the entire place or village before you begin construction? Because I think it's wonderful to look at work when it's finished, but we know so much goes into making it. So I'd like to know more about your working process. I think it's the same as any form of art, painting, sculpture. You're impressed by something. You want to do something that impresses you. And the rest is really a question of duende. Yo conozco cómo trabaja porque la he visto trabajar, y el primer paso que Donald toma en un proyecto es estudiar profundamente la arquitectura y el paisaje del lugar donde va a trabajar. Tiene estudios detalladísimos de toda la tradición constructiva de todos los sitios donde ha trabajado, láminas y láminas y láminas de detalles perfectamente medidos, de encuentros entre piezas, de detalles, por ejemplo, de cómo son los balcones, de cómo son las ventanas, de cómo son las cornisas. Estudios extensivos de cualquiera de los sitios donde ha trabajado. El siguiente paso, que esto es muy interesante, Donald trabaja mucho con volúmenes y trabaja tanto con dibujo como con maquetas, con los cuales trabaja siempre en volumen y haciendo vistas de cómo se va a comprender el espacio. Y en esto trabaja muchísimo y tiene variaciones y variaciones dentro de sus propuestas hasta que encuentra la organización perfecta de los espacios, va probando distintas vistas, todo con unas acuarelas muy bonitas que él hace, ¿no? Va probando qué pasa si muevo una pieza, si muevo otra. Eso se nota en sus dibujos. No le gusta hablar de sí mismo y no lo explicaría, pero tú ves cómo trabaja cuando ves sus dibujos. Y
finalmente, después de todo eso, él desarrolla todo un lenguaje para su proyecto que tiene que ver con lo que ha estudiado anteriormente, que es una parte también muy interesante, donde encuentras absolutamente medido todo. Y cuando digo todo, es que la cabeza de un clavo tiene la medida de la cabeza del clavo dibujada. Y todo está indicado. Las uniones de carpintería están perfectamente indicadas, perfectamente medidas. Es impresionante. Espero haber respondido un poco. Una cosa también que me impresionó a mí, que estuve haciendo el film sobre él, me impresionó mucho a mí cuando hacía la película sobre él, que él contaba, dice, aquí viví yo. Esto no me lo contó cuando yo le pregunté el proceso de trabajo, esa misma pregunta que le hice, y me dijo, cojo un lápiz y un papel, solo. Pero luego en cambio me dijo, aquí vivía yo. Íbamos a otro sitio y me decía, aquí vivía yo. Es que en cada urbanización, en cada poblado que ha hecho, primero se construía una casa donde él se instalaba y vivía a pie de obra durante todo el desarrollo de esa urbanización, que a veces eran, bueno, se extendían en varios años, y si ya se tenía que trasladar a otra, seguía yendo y viniendo, y tenía a la persona que lo iba haciendo como su carpintero en el cortijo Prado Toro, que volvía Donald y le decía, le había encontrado una escalera hecha así de ancha donde subía la parte de atrás, y Donald le decía, pero tú qué quieres aquí, que quieres que tener a Fred Astaire bajando las escaleras y bailando. Entonces le hacía un dibujo, le corregía, le ponía la escalera estrecha como correspondía al resto, le ponía una jardinera y le daba el dibujo. Otra cosa, el salón ese grande que había en la casa, había sido una piscina que se había hecho Honey. Y cuando llegó Donald le dijo, pero una piscina aquí, por favor, no, la piscina tiene que estar en el jardín. Entonces lo cubrieron y hicieron el salón. O sea, iba evolucionando también a medida de lo que iba encontrando. Esto era un proceso muy completamente orgánico. Bueno. Fernando Chueca, hace muchos años, yo creo que quizás estemos al borde, como muy cerca del centenario, de una publicación suya de juventud, que fue un ensayo de los más brillantes y de los más sorprendentes de su época juvenil, Invariantes castizos de la arquitectura española, donde estudiaba esas constantes, esos atavismos con los cuales la arquitectura española siempre se ha ido de alguna forma autodefiniendo, haciendo como consecuencia, por ejemplo, de la presencia del Islam en España. Pues España, eso que fue un eslogan, España es diferente, pues España ha sido diferente en su arquitectura a otros países. Y, bueno, él hizo como una especie de visión genérica de toda la historia de la arquitectura española en este ensayo. Luego estuve con él en América hace ya 55 años, no poco tiempo, y allí escribió, lo íbamos comentando cuando lo iba escribiendo, porque lo escribió allí y para allí, unos invariantes de la arquitectura hispanoamericana. Bueno, pues Donald estudia los invariantes de la Alpujarra o del Albaicín o de los espacios arquitectónicos donde él va a actuar. Y actúa con algo que en las conferencias que dio Chueca aquel año en la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, dimos unos ciclos de conferencias, pues él decía, bueno, yo aplico la teoría de los invariantes, que es lo que está haciendo simultáneamente y sin que él lo conociera, estaba haciendo Donald Gray por aquellos mismos días, porque estamos hablando no de hoy, sino de hace ya bastante tiempo. Y Donald estaba haciendo eso, recogiendo los invariantes que están no solo en lo genérico, en lo fundamental, en lo esencial, en los volúmenes, en los espacios, en cómo se coloca la decoración. Fernando Chueca hablaba, por ejemplo, se llamaba la fachada de la Universidad de Salamanca y me decía, es un tapiz, no es una arquitectura tectónica, siendo una arquitectura de tradición ya o de inicio del Renacimiento en España y pretendiendo ser renacentista, sin embargo es islámica, es como una fachada colgada
porque tiene algo de tapiz más que de arquitectura sobre apoyo arquitectónico, ¿no? Es atectónica, ¿no? Bueno, pues todo eso él nos decía, aplicad a donde vayáis la teoría de los invariantes. Esto tiene una limitación para mi modo de ver, y es que también el arquitecto debe de añadir algo de su cosecha. Todo arquitecto, cuando está trabajando sobre una materia que le impone una regla, sin embargo, él de alguna manera la hace evolucionar y entonces añade algo. Y entonces ese invariante, que parece que está antes que él, lo enriquece, lo aumenta y lo complementa. O sea que ahí hay cosas que son distintas, ¿no? No hay por qué ceñirse absolutamente a los invariantes. Es la pauta, es la regla, es la forma de no equivocarse y de no destruir el paisaje ni la ciudad en la que uno está trabajando. Eso es lo que para mí tiene todo esto y es la gran lección que hoy aprendemos de nuestro amigo Donald Rey. I would like to add a little anecdote. When I started the project for the Prince of Wales, I had just discovered the work of Donald Gray, and I took pictures of I went to the Pueblo, Lomas de Marbella Pueblo, and took pictures. I couldn't believe the gave really an impression of authenticity, and it was incredible that it had been done fairly recently. And then there was another development on the way to Ronda from Marbella, where Donald was initially involved with the building, but left it because it became... Donald has to leave now because he has an appointment with the journalists. So he's sorry for leaving now, but this is, so if someone is going back to the hotel with him, you should leave now. So he was involved in a project on the way to Ronda, which was much more decorative, which was led by the architect Jaime Parladé, and I took pictures of both. And I showed them to the Prince of Wales and said, what's the character? This was before we got really into building. What should be the character which you want in this project? You know, this is more vernacular, this is more classical, this is richer, this is poorer. And he said, because I wanted to take him there by helicopter. He said, we don't need to go, I prefer the Donald Gray style. Because if you have this urbanism, which is an organic, natural geometry, it's not Euclidean hyper-controlled, it's an ensemble spontaneous ensemble, but does not mean that it just comes out of, comes from sky, but you have to work at it, because there are very strict ground conditions which really tell you what to do. And you have already so much variation from really building into a site which is preformed that you don't need that much architecture to make it really interesting. By itself, the massing, the type of building which you have for what situation is already enough, almost pure volumes is enough to make it interesting, and then you just mark the entrance, you have a good cornice, and basta. You don't need great rhetorics. You keep that for the church or for the theater or for some non-residential use. Well. Mi tesis también dice, los arquitectos muy teóricos dicen hoy, todo esto es un engaño. Yo digo, bueno, pues engáñeme usted, me siento muy feliz engañado. Sí, es como las mujeres, me ha engañado. Bueno, pues es maravilloso que nos engañen. ¿Sí? It's our purpose is, with the industry we have, if to believe, to create believable fakes. Because if we are in a situation of synthetics, of synthetic processes and synthetic materials,
they lead naturally to fake, because when you let the building do it, it looks fake. It's just applied and veneered and glued and, you know, and nailed. And if you are in such a situation, technological situation, you have to be all the more knowledgeable. You have to be really extremely, and therefore the work of Donald Gray is so formidable, because he also has to work with concrete block and cast concrete, but you don't show it. You use it for construction. But where you have important architectural elements like the lintels and the steps and the, you know, the balconies, you really use your authentic materials. Because when they get eroded and degrade through weathering, they will appear, they become more and more authentic. Whereas when you have just veneer applied and glued, will all fall to pieces after 20 years. You know? So that's really the big difference here. Oyen añadir un viejo dicho meridional, no sé si de toda España o andaluz. Cuando se contempla una flor bellísima, siempre se dice, qué maravilla, parece contrahecha. En cambio, cuando se ve una flor que es contrahecha, que es una flor falsa, y está muy bien hecha, dice, parece auténtica, parece natural. Bueno, pues tenemos que hacer unas flores que parezcan naturales, ya que son artificiales, pero que parezcan de verdad. Y que quede tan maravillosa que luego, cuando esa arquitectura ya sea vieja y se haya incorporado al contexto urbano, pues digan, parece contrahecha. ¿Quién dice esto? ¿Te gusta la frase? Está maravillosa. Hacemos el descanso de la comida, nos vemos esta tarde otra vez a la hora que figura en el programa.